Los cerca de 190 alumnos de la Escuela Eduardo Santos, CDJ del Colegio Camilo Torres Restrepo, ubicada en el barrio del Danubio, rieron y aprendieron con Rufino, quien los visitó junto con el equipo de artistas de la Escuela de Artes Las Tablas y mediante una obra de teatro les dejaron diversas enseñanzas. Pues la obra de Rufino me pareció muy bien y nos enseñó a que nosotros debemos aprender a que cada cosa tiene su lugar. Y que no todo va en el piso, que aprendamos a cuidar el medio ambiente. Precisamente algunos de los aprendizajes que adquirieron los niños a través de la puesta en escena se relacionan con el ahorro del agua, el apoyo en las tareas del hogar, la correcta disposición de basuras y el respeto por los semejantes, entre otros. Pues me pareció muy chistosa, fue un entretenimiento súper bacano y que no podemos botar la basura porque el planeta Tierra está en crisis de poder morir. Ella que pueda ayudar a la mamá en la casa porque ella no puede hacer todo a la vez y a no botar basura en la calle. Los niños disfrutaron la visita a su sede escolar, gozaron con la obra de teatro y aprendieron varios mensajes que les ayudarán a seguir comportándose de la mejor manera. Por su parte, docentes y coordinadores agradecieron los aportes de Rufino. Espectacular, primero agradecerle pues, al haber atendido pues, el llamado que le hicimos, la invitación. Y sí, claro, dar una enseñanza a los niños porque realmente eso es lo que buscábamos, una parte lúdica, pero a su vez que sea formativa, que sea correctiva para tanta basura que los niños a veces tiran en los patios, en los salones y demás. Entonces es una enseñanza bastante grande, el elenco muy bueno y muchísimas gracias por haber venido. Porque es la única manera de aprender haciendo cómo se construye la comunidad, cómo se construye el aprendizaje, la enseñanza. Y los niños son receptores de eso cuando encuentran un personaje como Rufino que les dice o les demuestra, digamos que lo contrario para que los niños hagan lo que es correcto. Entonces es una enseñanza bastante grande para ellos y una formación. Este tipo de actividades buscan fortalecer los valores en los estudiantes, nuestros niños, el futuro de la región. Y Rufino seguirá dejando huella en las instituciones educativas para enseñar que no hay que ser tan Rufino.